Montañas mágicas. Y está Carmen. Siete piedras pintadas en medio del desierto. ¿Qué algo tendrán de mágico? Porque a lo mejor después ahí por arte de magia, pues sí. ¿Pero qué es eso? Pon la atención porque tiene unos colores muy vivos en comparación con el color desierto. Estas piedras tan preciosas las podéis encontrar justo antes de llegar a Las Vegas. Y se llaman Seven Magics Mountains. Porque como te vaya tanto a la montaña. Mirad, aquí tenéis lo que es todas las montañas. Todas las montañas del desierto y aquí pues piedras de colores. Precioso. Carmen nos va a explicar. No va a poder hacer eso, fui a verlo. Lo que significan las piedras. Carmen. Que estoy buscando. Bueno, las piedras que son los artistas que están aquí son hasta 2018, que somos. Tenemos muchísima suerte, de verdad. Mucha. De haberlas podido ver, porque vamos. Yo en esta vida no podía morirme sin ver las piedras. Exactamente. Se las van a llevar. Simboliza la unión entre la naturaleza y el hombre. Pues vaya puto mojón. Yo me he dado rato. Pues tú pues tendrás aquí una razón de ser, un homenaje o algo. Simboliza la naturaleza con el hombre. Y tú dices. ¿Qué es el hombre? ¿Las piedras? La dijiste con la naturaleza, porque la naturaleza no es cierto. O sea, son piedras, no es una mano de un hombre, es una piedra pintada. Pues eso es. Compraron cuatro piedras en nuestra casa, las pintáis. Las ponéis de lejos con la perspectiva. Con la perspectiva sale eso. ¿Verdad? Pero vamos, que yo estoy todo feliz para ver estas piedras, ¿eh? Sí. Tengo una felicidad que no me cabe en el cuerpo. No, hoy no duermo. Hoy no duermo. No, eso de verdad. Porque íbamos a... Hola, estamos en el año Plele Hollywood, aquí a sol, de repente se ha nublado. Mira que llueve, que llueve. Llueve, llueva, que llueva. La Virgen de la Cueva. Bueno, corazones de melón. Aquí tenemos el nos vamos. Mira qué bonito. Todo un sueño hecho realidad. España, viva el rey. De verdad, ¿eh? ¿Qué arte tienes, hija? ¿Qué arte tienes? ¡Qué bolea lo que pones! ¡Qué bonito! ¡Y bandera californiana! Siento que ahora me calora. Estoy con las sunglasses, pero porque están graduadas. No, tu blog a partir de ahora es con dos rombos, con cuatro. Yeah. Ya ves.
es, ¿eh? Estamos en el Hotel Flamingo. Por favor, otro. ¿Qué te decís? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya habéis dicho que íbamos al Flamingo. No, road. Me estáis vacilando. Llegamos a la pool party. Y se emocionada. Tenemos que ir así súper maquilladas a la pool party, tío. Porque tú y ahora como la gente con tacones, con vestidos. Vamos con chaclas del Primark, mirad. Mirad. Y a mí esas me re... Y aquí está Rocío hablando con la de Uber, que es de Hawái. Es que Rocío se cree bilingüe. Vamos a dar la puerta. Ok. Son las 12 de la mañana y vamos a una pool party. Yo llevo despierta desde las 7 de la mañana y de ayer. No hemos dormido. Si has dormido, guarra. Dormido media hora. Ya, fíjate. Cuando me he tirado cantando las 10 horas de la mañana. También, yo también. Me he dado todo. Mira, me he dormido como una hora solo. Como una hora solo. Bueno, pues este es el modelito que he elegido para llevar. Mirad cómo tenemos el baño, por favor. Se nota que hay 4 mujeres aquí. Y mirad la habitación. ¡Hola, chicas! Va bien. Un poquito más a la izquierda, que te está saliendo.